Hola, soy Gonzalo Campuzano y quisiera hablarle un poco de la candidatura del concejal Cristóbal Zúñiga. También fue alcalde suplente, en este rato en Ciudadano, que anda haciendo su campaña y a la vez anda prometiendo, bueno, todo el mundo promete, pero él promete más de lo que puede cumplir. Porque si bien es cierto, él tiene buen carisma, una sonrisa de joven que conquista a las personas, pero detrás de él hay una nube negra que lo está empañando, lo empaña, porque él ha causado mucho daño a la comunidad de Tierra Amarilla. Entonces no sé con qué cara ahora viene a pedir el voto y con una sonrisa y vaya a votar por mí, no sé cómo. Este joven, si se acuerdan, el año 2015 y el 2017, a nosotros nos quedó con el aluvión, nos afectó totalmente, nos dejó en la calle, ¿ya? El alcalde de la época nos ofreció que nos iba a pagar un mes de trabajo para que pudiéramos tener alguna solvencia, porque en lo personal yo quedé con lo puro puesto, ¿ya? Sí, y mojaba entero a las 4 de la mañana, estábamos totalmente embarrados con mi pareja, y bueno, cualquier luca era bienvenida, porque en realidad quedamos sin nada, sin casa, sin ropa, sin nada, absolutamente nada. Entonces vino el alcalde de la época, bueno o malo, no lo sé, nos prometió que nos iba a pagar 200.000 pesos por la limpieza, por un mes de trabajo, por la limpieza de nuestro barrio. Y así fue, pues trabajamos un mes, todo, era una cantidad enorme de personas. Entonces el señor Cristóbal Zúñiga, junto a los Cuatro Fantásticos, porque habían formado un grupo de los Cuatro Fantásticos, y no quisieron pagar la plata, y eso no se hace porque hay personas, abuelitos, que necesitaban ese dinero, y esas personas hoy en día ya fallecieron. O sea, aunque se pague hoy día esa plata, ya hay 10 personas que fallecieron. O sea, ¿cómo se puede? Ellos murieron esperando su platita, ¿ya? Eso no se hace. Es una persona mala que no merece tomar las riendas de una comuna porque lo hace pésimo. Imagínense, se le subió al ego altar 6 meses en el cargo. Imagínense que en 4 años lo que va a hacer. Cristóbal Zúñiga debiera haber dicho: oye, este tema es un tema contractual. Si ustedes hicieron una estafa, la empresa contratista hizo una estafa, ellos tenían que haber, con la boleta de garantía, tenían que haberle pagado a las personas, haberle pagado todo. Porque esa boleta de garantía es para eso, para pagarle en caso de que la empresa contratista quiebre, para pagarle a las personas. Esa boleta está. Y si no estaba, es problema de él, que como concejal no hace su pega, no hizo su trabajo. Por lo tanto, a nosotros, disculpando la expresión, los cagó la vida, ¿ya? Porque pasaron dos aluviones que los dejó en pelota, ¿ya? Después viene un compadre y lo estafa con 200 lucas cuando churra. ¿Ah? Y no son solo 200 lucas que me dé a mí, sino que imagínese a 2.000 personas, no sé cuánto eran las personas, era una cantidad de plata enorme. ¿Ya? Y para eso él pudo decir: no, esta cuestión no la voy a pagar, no la voy a pagar, no la voy a pagar. Pero sí, los otros chanchullos que se cometieron, él pudo quedarse callado, nunca dijo que no, porque si no, no le hubieran robado la cantidad de millones de dólares que se perdió en la Tierra Amarilla. ¿Entiende?
Eso es el dolor que tengo y lo quiero expresar a ustedes públicamente para que piénsenlo. Yo no le digo que no voten por él, pero piénsenlo. ¿Ya? Esa no es una buena persona, porque si un ciudadano que dice yo quiero a mi comuna, yo quiero a mi comuna, no va a estafar con 200 mil pesos a gente que está caída por los aluviones, gente que quedó sin nada. A esa gente no se le puede poner el pie encima. ¿Ah? Yo estoy aquí para cobrar, pero hay mucha gente que ya falleció. El señor Carrizo falleció de viejito. Mi hermano Oscar Campuzano también falleció. A él también nunca se le va a pagar esa plata. ¿Por qué? Porque alguien tomó una mala decisión, actuó de mala fe. El pueblo no puede seguir pasando más necesidades por culpa de gente que le pagamos para que los proteja. Les dejo eso a conciencia y piénselo. No es la maravilla que dice ser.